El reino animal está lleno de criaturas asombrosas y únicas, y entre ellas, las jirafas se destacan como algunas de las más notables. Su distintiva apariencia y su comportamiento fascinante han intrigado a los observadores de la naturaleza durante siglos. En este artículo, vamos a explorar una pregunta común, ¿cuál es la diferencia entre una jirafa macho y una jirafa hembra? Para comprender mejor estas majestuosas criaturas, vamos a sumergirnos en sus características, comportamientos y roles en la sociedad de las jirafas. Las jirafas, gigantes de la sabana. Antes de adentrarnos en las diferencias de género, es importante comprender lo que hace que las jirafas sean tan notables. Las jirafas, jirafa camelopardalis, son los mamíferos terrestres más altos del mundo, conocidos por sus cuellos largos y patrones de manchas únicos en sus cuerpos. Estos animales majestuosos se encuentran en las regiones del África subsahariana, donde prosperan en diversos hábitats, desde la sabana hasta los bosques abiertos. Su aspecto distintivo es el resultado de millones de años de evolución, lo que les permite adaptarse y sobrevivir en su entorno. La anatomía de la jirafa. Antes de abordar las diferencias de género, es útil familiarizarse con la anatomía general de una jirafa. Las jirafas son conocidas por su inconfundible cuello largo, que puede alcanzar hasta 6 metros de longitud en los machos y alrededor de 4 o 5 metros en las hembras. A pesar de su tamaño, las jirafas tienen un número sorprendentemente pequeño de vértebras en el cuello, generalmente alrededor de 7, el mismo número que tienen los seres humanos. Su pelaje es corto y de un color que varía entre el naranja y el marrón, con manchas irregulares de color más oscuro en todo el cuerpo. Estos patrones de mancha son únicos para cada jirafa, lo que facilita la identificación individual en la naturaleza. Además, las jirafas tienen orejas largas y puntiagudas, cuernos óseos llamados hociconos y piernas delgadas pero poderosas que les permiten correr a velocidades impresionantes. La diferencia entre jirafa macho y jirafa hembra. Ahora que tenemos una comprensión básica de la anatomía de las jirafas, centrémonos en las diferencias entre machos y hembras. Tamaño y altura. Macho, los machos suelen ser más grandes que las hembras en términos de altura y peso. Un macho adulto puede alcanzar alturas de hasta 5-5 metros y pesar alrededor de 1.200 kilogramos. Hembra, las hembras, por otro lado, son un poco más pequeñas, con una altura promedio de alrededor de 4-3 metros y un peso que oscila entre los 700 y 800 kilogramos. Osiconos. Macho, los machos tienden a tener hociconos más grandes y gruesos en la parte superior de sus cabezas. Estos hociconos a menudo se usan en combates rituales conocidos como necking, para determinar la jerarquía entre los machos. Hembra, las hembras también tienen hociconos, pero son más pequeños y delgados que los de los machos. A menudo, los hociconos de las hembras están cubiertos de pelo en la parte superior. Manchas y pelaje. Macho, las manchas en el cuerpo de un macho suelen ser más oscuras y definidas en comparación con las hembras. Esto a menudo se debe a la acumulación de cicatrices y lesiones causadas por los combates rituales. Hembra, las hembras suelen tener manchas más pequeñas y menos definidas, con un patrón más suave en su pelaje. Esto les proporciona un camuflaje efectivo en su entorno natural. Comportamiento social. Macho, los machos tienden a ser más solitarios y menos sociales que las hembras pueden formar grupos temporales para competir por la atención de las hembras durante la temporada de apareamiento. Hembra, las hembras, en cambio, tienden a ser más gregarias y forman grupos estables conocidos como cofradías. Estos grupos les proporcionan protección contra depredadores y apoyo social. Roles en la sociedad de las jirafas. Macho, los machos juegan un papel crucial durante la temporada de apareamiento, compitiendo entre ellos por el derecho de aparearse con las hembras. Además de los combates rituales, los machos también participan en vocalizaciones para atraer a las hembras. Hembra, las hembras desempeñan un papel fundamental en la crianza y cuidado de las crías. Son responsables de dar a luz y proteger a las crías durante los primeros meses de vida. Conclusión. En resumen, las jirafas, tanto machos como hembras, son criaturas asombrosas que comparten muchas similitudes en su anatomía y comportamiento. Sin embargo, las diferencias de tamaño, osiconos, patrones de manchas y roles sociales entre machos y hembras les permiten desempeñar funciones distintas en la sociedad de las jirafas. Estas diferencias son ejemplos de cómo la naturaleza ha moldeado a estas majestuosas criaturas para adaptarse a su entorno y cumplir sus roles en la cadena alimentaria y el ciclo de la vida en la sabana africana.